Los Diablos Rojos del Toluca vienen de derrotar 3-1 al Club América en la jornada 16 del Clausura 2021 de la Liga MX, victoria que les permite seguir soñando con la liguilla, ya que están en la zona de repechaje gracias a los goles de Alexis Canelo en el presente torneo. En el presente Clausura 2021, Alexis Canelo está muy cerca de convertirse en el goleador de Clausura 2021 con el Toluca, ya que lleva 11 goles y su más cercano perseguidor es Nicolás Ibáñez del Atlético de San Luis, siendo un jugador importante. Por ello, los escarlatas quieren hacer lo que sea para renovarlo cuanto antes. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena de TUDN, tanto Canelo como el Toluca quieren renovar extensión de contrato, pero pequeños detalles son los que han impedido que lleguen a un acuerdo para sellar dicha renovación. Por lo pronto, el Toluca cuenta con 22 puntos en el octavo lugar general con su victoria en contra del América, en la jornada número 16 de la Liga MX, pero todavía no tienen dicho pase asegurado, por lo que los dirigidos por Hernán Cristante buscarán ganar su último partido de la temporada ante los Bravos de Juárez. Alexis Canelo en el presente torneo con el Toluca ha marcado 11 goles y ha dado 3 asistencias en 16 partidos jugados, disputado todos los minutos del certamen. ¿Y tú crees que Alexis Canelo es el mejor jugador del Clausura 2021? Déjame lo que piensas en los comentarios. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like.